amigos de Fox Sports 3 en Latinoamérica. Sean bienvenidos al resumen de las categorías de soporte de la NASCAR PIC México Series. En esta ocasión les presentaremos a las Michelin Trucks y la FedEx Challenge. Yo soy su amigo Juan Carlos Casco, junto con mi partner, Ricardo el Pato Galindo. Partner, ¿cómo estás? Muy bien, mi querido partner, aquí viendo las camionetas más rápidas de México en una mañana, en donde, ahí está tu Twitter, obviamente, @JCCasco, donde la gente se daba cita en el Autódromo Ecocentro Expositor de Querétaro, donde tenemos una entrada sensacional. Desde muy temprano se presentaba una gran cantidad de espectadores. El Twitter de mi partner, @ElPatoGalindo, es igual su Instagram. A mí en Instagram me encuentran como @JCCascoIolea. Y las camionetas ya estaban listas. Así es, ahí está la afición tomando fotos y todo esto en el equipo del Team Tyson para en la camioneta número 29 de Coque de la Parra, que se lleva la primera posición. Segundo para el Oso Cosío, Noel de Jesús, Sergio Martínez, Antonio Reyes, el de Chiapas, y Marco Marín, que al rato te platico de Marco Marín, en la posición número 6. Detrás de ellos, Everardo Fonseca, Marcelo García, Eric Galicia, Paco Ablanedo, Nico Rivas y Andrick Dimayuga, para cerrar las primeras 12 posiciones. En la posición número 13, la veremos en un momento, viene Majo Rodríguez, regresa a la categoría, junto a Regina Sirvent, las dos mujeres, Paulo Emilio González y Diego Rodríguez, que hoy se sube a lo que le pongas, ¿eh? Si hay carreras de patinetas, Diego Rodríguez se sube. ¡Vámonos, partner! Y comenzábamos la competencia. ¡Sale la bandera verde y así! Así se vive la Michelin Trucks por Fox. Rápidamente, Coque de la Parra, colocándose en la primera posición, Noel de Jesús León, bien haciendo ahí la entrada a la curva número uno, ya ha dejado al Oso Cosío detrás, pero Aarón está tratando de llevarse al Güerito en esta entrada a la curva número 3, y lo intenta por fuera, a ver si lo puede lograr el Oso. No, ya está Noel adelante en la camioneta número 3. Siempre duelos muy parejos con la Michelin Trucks, donde por ahora Coque de la Parra, que se ha llevado prácticamente todas y cada una de las pole positions que hemos tenido durante el año, se mantiene en la primera posición, justo detrás el Oso Cosío, con la camioneta número 6, tratando de darle alcance, mientras ellos se despegan en un grupo muy particular de los pilotos que vienen en las posiciones 4 y hacia atrás. Vean ustedes, ahí están primero y segundo de la Parra y Cosío saliendo a la recta principal. Ahí está, esta es de subida. Vamos a entrar después a la curva número 1 y esos conos son las referencias 3, 2, 1 para llegar a la curva número 1 y 2. Abajo, partner, en esta recta vas a ver la misma seña, pero ahora sí con los números 3, 2 y 1 pegados de este lado de la barda. Ahí está, mira, 3, 2, 1 para llegar nuevamente a la curva, en este caso la 3 y la 4. Son las referencias de frenado para los pilotos. Sí. En una pista donde claramente ustedes pueden ver la trayectoria es de subida en la recta principal y una bajada bastante pronunciada. Deben de ser alrededor de unos 4 o 5 grados en la recta trasera. Cuando el Oso Cosío atacaba nuevamente a Coque de la Parra, pero no le ha sido posible quitar. Así es, tenemos un four wide ahí, si es que se concretara, sí, el cuarto carril, ahora son tres, están llegando a la curva número uno, ese es Majo en la camioneta número 7, uy, se va, ¿quién es? Diego Rodríguez. Diego Rodríguez se fue después del golpe que se lleva, parece ser, partner, cortesía de Sergio Martínez, ¿eh? Sí, efectivamente, se estaban atorando con Majo Rodríguez, entonces Diego Rodríguez bajaba un poco su línea y ahí es cuando Sergio Martínez, pues sencillamente ya no pudo hacer nada, lo toca por la parte trasera y lo manda a dar vueltas. Esto nos llevaba a una bandera amarilla, veamos otra vez. Ese es el momento cuando pues ya no había más espacio para pasar y Sergio Martínez le dice, con permisito, Diego Rodríguez. Inclusive Diego toca la barda, producto del trompo en el que se empieza a meter. Tres rayas de novato en esta categoría. Si tú traes tres franjas de color fluorescente en la tapa de la camioneta,
es la seña, ahí están esas verdes, es la seña para marcarte como novato. Y esto es para que los pilotos que vienen atrás lo sepan, al igual que se hace en las trucks de los Estados Unidos. Vámonos, partner. En este momento salía nuevamente la bandera verde y así, así se vive la Michelstrucks por Fox. Otra cosa que resaltar, nueva pole position para Coque de la Parra. Ha sido rapidísimo durante todo este año el piloto del Team Tyson de la camioneta número 29. El único detalle es que no ha podido concretar los resultados como él quisiera, recordándole a todos ustedes que la primera y la segunda posición en el campeonato hasta el momento están en las manos de Sergio Martínez y de Marco Marín. Separados, partner, cuéntanos por cuánto. A ver, ahorita te vamos a sacar la calculadora de mi partner, buenísimo, por favor. Mira, ahí te va. Primer lugar, Sergio Martínez con 244 puntos. La mínima diferencia, 243 para Marco Marín, le lleva un puntito nada más al piloto de Puebla. Después viene Marcelo García, que ya ha ganado carrera en el campeonato, con 236. Nico Rivas, calladito, pero ahí lleva 228. Y Coque de la Parra con 221. Si detrás de ellos viene Aarón Cossío con 215, te quiero decir que los 6-7 primeros todavía tienen posibilidad de pelear por el campeonato, ¿eh? Por supuesto, y siempre son muy cerradas tanto las carreras como los finales de campeonato, cuando ya están en el momento de los puntos importantes, tratando de salir con la calculadora hacia la pista. En esta carrera pactada a 80 vueltas, una parada obligatoria de pits, partner, sí. Tiene que pasar después de la vuelta número 20, entonces en cualquier instante que los equipos decidan, tienen que ingresar, pueden cambiar un neumático, que es parte de lo que pide el reglamento para esta competencia en Querétaro. Eso es lo mínimo que puedes hacer. Un neumático, ya se ha calculado el tiempo de lo que toma esto, y es para todos. Oye, qué bonito se ve todo alrededor del autódromo en verde. Época de lluvias, ve todo esto allá atrás, verde, verde, es sensacional. Época de lluvias, obviamente, en la República Mexicana, pero le da un toque especial a este autódromo de Querétaro. Esta es la bajada, decíamos, hacia la curva 3 y 4, y ahí empezarán a subir. Vuelta número 37 de 80, estamos llegando a la mitad de la competencia y todavía no paran, ¿eh? Y se estaba haciendo un tri-wide en este grupo, que viene con Eric Galicia en la novena posición y Regina Sirvent manteniendo a raya a Andric Di Mayuga, a Paco Ablanedo y a Juan Antonio Reyes. Los chavos, los novatos, están liderados por Regina Sirvent. ¿Qué promedio de edad habrá entre esos cuatro pilotos? ¿Unos 16 años? Pero ni por equivocación por ahí, llegamos, ¿verdad? A... Sí. A 17 18. Ya sería muchísimo. No. Y Regina Sirvent hablando muy bien de su trabajo y sobre todo conservando un top 10 delante de Di Mayuga, Reyes y González. Atrás Majo y después Diego Rodríguez, que ya no está nada chavito, en la posición número 15. Y Paco Ablanedo en la 16. Bueno, pues aquí vamos con Coque de la Parra y con el Oso Cossío, pilotos que también... Coque tiene 18, sí. Si no me equivoco, sí, y sí. El Oso debe tener también algo así, un poquitito más. No, sí, ese sí tiene más. 20, no, ya. Mi Osito ya anda sobre los, por ahí de los 24, vamos a ponerle. Luego Sergio Martínez, también unos 20 y algo. Marco Marín tiene 19. Chavito también. Muy jovencito, claro. Oye, ¿qué hace Marco Marín, que a todos lados lleva muchísima gente? Sí. Pues ¿cómo lo siguen, eh? Muy querido, efectivamente. Piloto de como la mitad de Jalisco y la mitad de Guadalajara y la mitad de Puebla, porque pues hay familia por los dos lados y muy querida de los dos. Ajá. Y efectivamente, pues vaya, muchos amigos que lo van a acompañar ahí a los autódromos. Sí, no, ¿sabes qué? A mí me impresiona. Y corre dos categorías. Aparte se echó el trabajo de correr dos categorías, se va a bajar de la truck, inmediatamente se subirá al FedEx Challenge, así que no está nada fácil, tiene que trabajar mucho la condición física. Ahí está el rebase, este es por la primera posición, han dejado a Coque detrás, este es Sergio Martínez, que está detrás del Oso Cossío, que toma el primer lugar en este momento.
Y ustedes ven cómo el oso Cosío inmediatamente va a tratar de despegarse de Coque de la Parra. Estábamos en la vuelta 59 de 80. Quedaban 20 vueltas y los equipos no habían decidido todavía ingresar a los pits. En algún momento tienen que entrar. Yo no sé cómo le van a hacer porque cada vez queda menos tiempo en la competencia. Están apostando a una bandera amarilla seguramente, que puedes correr el riesgo de que finalmente no llegue, de que sea una carrera completamente de bandera verde, y entonces ahí sí se van a meter en problemas porque van a tener que entrar en las últimas vueltas. Marco Marín aparece ahí en la cuarta posición saliendo de la curva número 2 y estos tres están peleando por la primera nuevamente. El oso Cosío liderando una carrera, el local Sergio Martínez en la camioneta número 37 del equipo del Dynamic Motorsports de Oscar Torres Jalal, ahí haciendo lo propio, y Coque de la Parra en el Team Tyson acaba de pasar nuevamente a la segunda posición. Así es, ustedes vieron cómo Coque de la Parra le quitaba la posición a Sergio Martínez y se colocaba en la segunda. Están cruzando la línea de sentencia. Sí, alguien ya entró era, a los pits. Era el de el Chivito Junior. ¿Me parece? Ajá, de Guadalajara, sí, sí. Era González, sí, el 22. Pues es que el que entraba cada vez de camioneta les queda roja. Menos tiempo para ingresar. Lo van a tener que hacer en cualquier instante. Bueno, ¿ya cumplió? Y ya, sí, por supuesto. Él ya tiene la parada obligatoria. Mientras continuamos, van a quedar únicamente 10 vueltas en la competencia. Y el líder hasta el momento es Aarón El Oso Cosío. Y no han entrado, partner. Esto se va a poner color de hormiga para el que no entre. Y los que vayan a entrar se la van a jugar. Están buscando una bandera amarilla que no ha llegado. Partner, parece ser que la bandera va a tener, perdón, que la parada va a tener que ser en condiciones de bandera verde. Ya veremos qué es lo que sucede. Mientras tanto, indicaciones por parte de los spotters. Ahí Andrés está Solares. Andrés Solares trabajando con el oso Cosío para decirle qué es lo que va a suceder. Ya entran. Ahí está entrando. Faltando. ¡Uy! Faltando muy poquitas vueltas, 77 de 80, para espera, ahí espera, el oso espera, Cosío, espera, para espera, Coque espera, de la Parra. Espera. El spotter de Aarón Cosío, le siguen diciendo que espere. Espera. Vámonos, go. Ok, ahí está la indicación de que arranque el oso, de que arranque Coque de la Parra. Segunda, los 500. Y Coque sale por delante de el oso Cosío. Ojo, velocidad segunda a 2500 revoluciones por minuto, partner. Penalización para Coque de la Parra. Penalización con paso por pits para la camioneta 29 por tener una rueda fuera de control en el cajón de pits. Pero no nada más para Coque de la Parra. Déjame y te cuento a ver que hay cualquier cantidad de penalizados. Está penalizado Paulo Emilio González con la 22 que lo vimos entrar hace un momento. Penalizado Coque de la Parra. Penalizado también Noel de Jesús León el Güerito. Uy. Penalizado de igual forma Andric Di Mayuga. Varios pilotos, específicamente Di Mayuga por exceso de velocidad, ya están el entrando. Güerito y Coque por no tener control de la llanta en una parada de pits. Ya están entrando algunos de ellos para cumplir la penalización. Será solamente un paso por pits. Ahí estamos viendo a Marco Marín que sí se va a parar. Otra llanta fuera de control, parece ser con Marco García, pero ya la detuvieron. Partner, vamos a la 79 de 80. Coque de la Parra tiene que entrar sí o sí, porque está poniendo en riesgo la carrera. Efectivamente, y le va a faltar únicamente una vuelta más en la competencia. Marco Marín cumpliendo con su parada obligatoria. Todos esperaban la bandera amarilla, no llegó y tuvieron que entrar faltando una vuelta en la competencia. Así es. Marco Marín apostó por quedarse una vuelta más para ser rápido. Y mira lo que pasa. Ahí está Sergio y le va a ganar la entrada a la zona de la pista. No, Sergio lo hizo muy bien. Marco Marín es a lo que jugó, a tratar de ser rápido una vuelta más y salir mejor colocado, pero no pudo quitarle el tercer lugar a Sergio. Y es así como estamos entrando a la última vuelta de la competencia. No ha entrado por ahora Coque. Lidera Coque de la Parra, pero tiene que cumplir una penalización. No va a poder hacerlo porque ya está en la última vuelta, así que me parece que entonces se le va a aplicar conforme al reglamento. No, la penalización es perder una vuelta, partner. Sí, sí. Lo mandarían a las últimas posiciones. Marco Marín,
¿qué pasó con Marco Marín en la última vuelta? 80 de 80, está muy golpeada la camioneta número 63 y Coque de la Parra cruza, pero Partner no será el ganador. Efectivamente, la primera posición quedaría en manos de Aarón el Oso Cosío, seguido de Sergio Martínez y de Marco Marín para cerrar el podium en un caos total que terminó la competencia en estas últimas vueltas. Partner, qué carrera tan atípica. Como decías, Coque ya no podía parar. La sanción es una vuelta de castigo por no haber entrado a los pits y esto lo va a comprometer en el clasificador y también en la búsqueda del campeonato. Qué carrera tan atípica. Ya llega ahí Alexis a indicarle lo que tiene que hacer al Oso Cosío. Ya lo tenemos ahí, él es el ganador de la carrera. Partner, todavía estamos como... Sí, sí, como en shock, ¿no? Sí. Pero bueno, pues ustedes ya vieron todo lo que pasó y esta es la imagen del ganador, de Aarón el Oso Cosío, que cruza realmente en la segunda posición la línea de meta, sí. Pero después de esta penalización se lleva la competencia. Vamos a escuchar a ver qué nos tiene que decir. Recién nacido con el Oso Cosío. Felicidades, una gran carrera y muy cerebral. Sí, así es, una gran carrera. El equipo H.O. Speed Racing, Viva Aerobús, Simple Green hizo un gran trabajo, me puso una camioneta de ensueño. Y bueno, creo que la pelea fue desde principio a fin. Coque de la Parra, Sergio Martínez fueron unos grandes contendientes. Intercambiamos posiciones en varios momentos de la carrera y bueno, logramos poner la camioneta número 6 de Viva Aerobús en la primera posición. Una competencia inusual a lo que hemos vivido a lo largo de la temporada con la entrada a Fosos, que no llegaba la bandera amarilla. ¿Cuál era la comunicación con tu equipo? No, el equipo siempre atento al timing. Creo que fue gran decisión de Paco meterme en bandera verde. Creo que nunca se ha visto esto dentro de las camionetas. Y bueno, el trabajo en equipo paga bien. Logramos salir en primer lugar. Desafortunadamente, Coque tuvo una penalización. Pero bueno, todo, ¿no? El trabajo del equipo, de los mecánicos en pits y en la pista. Hay que agradecer a tus patrocinadores. Así es, Viva Aerobús, muchas gracias por confiar en el proyecto. A Simple Green, H Speed, Factum Marketing Advertising. Y bueno, esta carrera se la dedico al equipo, a mi papá y a mi hijo, a mi novia, que gracias por todo. Muchas felicidades. Gracias a todo Querétaro, gracias. Ahí está entonces las posiciones, Partner. Después de los ajustes queda el Oso Cosío, Sergio Martínez, Marco Marín, Nico Rivas, después García, Galicia, León y Coque de la Parra hasta la octava posición con vuelta. Esa vuelta de penalización. Sí, llegó en la vuelta de líder, pero la penalización lo marca delante de Fonseca y de Reyes, el de Chiapas. En la parrilla o ya el final de las posiciones la complementan de la posición número 10 hacia abajo, Dima Yuga, Majo Rodríguez, Diego Rodríguez, Sirvent, Ablanedo y González. Y bueno, pues así es como finalizaba esta competencia con un final completamente atípico, teniendo que entrar todos a los pits, faltando dos vueltas. Y como decía el Oso Cosío, parece que parte de la estrategia de entrar en bandera verde antes de todos los demás, pues es lo que lo lleva a esta victoria. Mientras lo estamos viendo en el podio de vencedores, vamos rápidamente a hacer una pausa comercial y estamos de regreso junto con ustedes para la FedEx Challenge.